De manera paulatina, se retoman las actividades presenciales dentro de la Federación Deportiva Provincial. En esta ocasión, Rafael Armendáriz, entrenador de tenis de mesa de la Federación, mencionó que actualmente los jóvenes están ávidos por volver a los entrenamientos bajo la modalidad a la que estaban acostumbrados antes de la pandemia. Recalcó que todas las actividades se sujetan a las medidas de bioseguridad, según lo establece el COE cantonal. Estamos muy contentos de estar reactivados. Estamos teniendo las precauciones del caso, hay normas de bioseguridad que estamos cumpliendo de manera muy exigente, hay desinfección antes del entrenamiento, durante el entrenamiento también, y esperamos que los chicos salgan favorecidos y poco a poco retomen sus actividades normales. Con la reactivación de los entrenamientos de manera presencial y debido al aforo de personas permitido, mencionó que los entrenamientos se realizan en dos jornadas. Hay dos horarios de mañana y dos horarios de tarde, de 8 a 10, de 9 a 11, de 3 a 5 y de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Agregó que el Coliseo de Tenis de Mesa de la Federación tuvo que ser sometido a cambios con el propósito de precautelar la seguridad de los deportistas. Normalmente aquí podían entrenar hasta 14 chicos, actualmente lo máximo que pueden entrenar son 8 deportistas, que es la capacidad que estamos actualmente. Otra de las novedades que mencionó Armendáriz fue que se están organizando competencias, las cuales se desarrollarán dentro de varios meses, por lo que será necesario que los competidores entrenen y se preparen para estos eventos. Se prevé que los selectivos empiecen en diciembre para la categoría juvenil y para enero y febrero la categoría de 18. Indicó que aún se están ultimando detalles para las futuras competencias. Todavía hay muchos temas que están por definir, pero definitivamente va a ser presencial. El desempeño deportivo de los atletas se comprometió por la falta de entrenamientos en lugares adecuados. Sin embargo, el ímpetu de los deportistas ha reflejado una mejoría en el rendimiento en este corto tiempo de haber retomado sus actividades de manera presencial.